Pese a toda la tonelada de escándalos que publicamos, que desvelamos en los años 93, 94 y 95, Aznar no ganó las elecciones del 3 de marzo del 96 por la aplastante mayoría absoluta que pronosticaban las encuestas. Las ganó por un escuálido margen de 15 escaños y apenas 1,3 puntos sobre González. Ricardo y Nacho reflejaron la situación presentando a Aznar como un matador que, como una especie de eso que se llama en los toros, un matador pincha uvas que no conseguía abatir al astado. Y Felipe González ya casi decía, a ver si atinas de una vez. Bueno, menos de 1,3 puntos sobre González, aquello era la amarga victoria, porque ni siquiera estaba claro que pudiera formar gobierno. Y dos días después de las elecciones, el martes 5, almorcé con Aznar en la sala de juntas de la sede de Génova, de la sede del PP. Él estaba noqueado, él trataba de tapar su malestar, un cierto embarazo por haber alumbrado una victoria tan raquítica, y lo hizo con una cierta sobreactuación. Yo lo conté en mi libro Amarga Victoria. Hay que reconocer que tengo un par de cojones, me dijo. Le he ganado a Felipe, he ganado contra Felipe, he ganado contra Polanco, he ganado contra la televisión pública, he ganado contra Kohl. A mí me pareció que había algo como de depresión posparto, pero también vi en él la persona capaz de sobreponerse a la adversidad, porque enseguida dejó de lamerse las heridas y ya empezó a explicarme su plan para llegar a la Moncloa. Encargado, me dijo, he encargado a Rodrigo Rato, que ponga en marcha las negociaciones con Convergencia y Unió y con las demás minorías nacionalistas. Era un hombre, Aznar, ese día dispuesto a hacer de la necesidad virtud, como lo hizo durante toda su primera legislatura. Me dijo, tengo claro un único mensaje, debo conseguir formar gobierno como sea. Y ese como sea se tradujo en un paso decisivo durante su largo encuentro de casi 9 horas con Jordi Pujol. En un lugar, el encuentro se celebró en un lugar que yo conocía muy bien. Era la modesta casa de campo que Rodrigo Rato tenía a 40 minutos de Madrid, en torno a un molino de agua, en la localidad muy cerca de Carabaña. Yo pasaba muchos fines de semana en una finca a pocos kilómetros de allí y a menudo nos hacíamos visitas. A veces Rodrigo Rato recorría el trayecto a caballo, desde luego yo nunca. De hecho, pasé allí en el molino de Carabaña con los Aznar, con el matrimonio Aznar, el día de Viernes Santo. Él era consciente de la puerta que estaba abriéndosele, que iba a terminar de abrirse con el llamado Pacto del Majestic. Y estaba un poco filosófico ese día, ese Jueves Santo. Me dijo en un momento, mira, dentro de pocos días se va a cumplir un año del atentado en el que ETA estuvo a punto de matarlo. Dice, hace un año estuve a punto de morir, ya estoy a punto de llegar al poder, lo cual también es otra forma de empezar a morirse. Hombre, como descripción del ejercicio de la presidencia del gobierno no está mal. Por la noche nos quedamos a ver la representación de la pasión en el contiguo, en ese pueblo, el que está al lado de la finca de la Casa de Rato, que es Carabaña. Y una televisión local captó unas imágenes del balcón en el que yo estaba junto a Rato y junto a Aznar y Ana Botella. El País, el domingo, publicó un fotograma con el intencionado título de Aznar y sus amigos en Carabaña. Bueno, yo me siento orgulloso de haber podido ser considerado amigo de Aznar. Había estado cerca de él
porque sentía que mi obligación como periodista era conocerle lo mejor posible. Lo había hecho con Adolfo Suárez, lo había intentado y durante un tiempo funcionó también con Felipe González. Pero claro, en este caso es verdad que la amistad entre dos tímidos pues se había ido desarrollando raquetazo a raquetazo, episodio a episodio, conversación a conversación. La duda era, la pregunta del millón, ¿podría resistir esa amistad al paso de Aznar por el poder y a mi ejercicio de la crítica como periodista? Bueno, de momento me ayudó a conseguir la exclusiva de la primera entrevista del nuevo presidente en la Moncloa, el primer presidente de centro-derecha que llegaba a través de las urnas al poder en la transición. Porque Suárez era presidente antes de que las urnas le revalidaran. Bueno, luego es verdad que enseguida las cañas se trocaron lanzas cuando Aznar se negó a desclasificar los papeles del CSID, el famoso evangelio de Perote y Mario Conde, que contenían todo el testimonio de la guerra sucia de los GAL contra ETA, pero es que esa era una promesa que había adquirido Aznar durante la campaña. Y debo decir pues, que hubo unas semanas de muy fuerte tensión entre nosotros. Coincidieron que se celebraban los Juegos de Atlanta, los Juegos Olímpicos. Yo cumplía con mi ritual visita a Samarang, que nos habíamos comprometido a pasar algunos días juntos siempre que se celebraran los Juegos Olímpicos en un lugar al que yo pudiera ir. Y ese día estábamos felicitando a Indurain por el oro que había obtenido en la prueba contrarreloj. Y en ese momento Aznar le llamó al teléfono de Samarang para felicitar al propio presidente del COI, pero sobre todo al ciclista. Samarang le pasó con Indurain, Aznar felicitó a Indurain, y cuando Indurain le devolvió el teléfono a Samarang, él hizo ademán de pasarme el teléfono. Dice, presidente, estoy aquí con un buen amigo tuyo. Sí, sí, con Pedro J. Ramírez. Espera que te lo paso. Y yo vi que había una reacción rara en Samarang porque no llegó a entregarme el móvil. Luego me contó que Aznar le había dicho, dice, mira, Aznar me ha dicho que era mejor que hoy no hablara contigo. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Os habéis peleado? Yo le expliqué pues, que no era una pelea, que era una radical discrepancia. Porque por encima de cualquier otra consideración yo me debía a los lectores, yo me debía a la búsqueda de la verdad. Habíamos luchado durante toda una década para esclarecer una trama, la del terrorismo de Estado, que constituía un baldón para nuestra democracia, y ahora no íbamos a conformarnos pues, con un apaño político. Mi cercanía con Aznar me obligaba doblemente a dejar constancia inequívoca de cuál era mi opinión. Y yo lo hice al domingo siguiente en un artículo que titulé El primer gatillazo del presidente, en el que comparaba lo ocurrido con el perdón presidencial que Gerald Ford había concedido a Nixon, porque un columnista norteamericano había comparado el inicio de la presidencia de Ford con ese perdón presidencial con el accidente que había tenido el famoso motorista Ibel Knievel, que se lanzaba desde un cañón y que con una motocicleta trataba de cruzar los cauces de los ríos más anchos del país. Y aquella vez pues, se había dado una castaña, aquello había sido un fiasco. Bueno, un gatillazo con todas las ambigüedades de la expresión, ¿no? Bueno, hubo unos meses de tenso de ira y afloja, porque el problema Aznar no lo tenía conmigo, lo tenía con una buena parte de sus ministros, especialmente con Mayor Oreja, con la ministra de Justicia, Margarita Mariscal, con el propio Rato y con muchos de quienes le habían apoyado desde ámbitos sociales muy diversos, que le pedían que cumpliera con su compromiso. Al final,
Aznar tuvo la lucidez de mover ficha y de dejarle la decisión a la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo. Pues en definitiva, se trataba de revisar la legalidad de un acto político del gobierno, del gobierno anterior, al clasificar esos documentos. El 22 de marzo siguiente se dio a conocer la histórica resolución por la que el pleno de esa sala tercera decidía por 24 a 5 anular la clasificación, o sea, desclasificar 13 de los 16 documentos del CSID que solicitaban los tribunales. El argumento era impecable. Decía la sentencia, la seguridad que la ley de secretos oficiales trata de preservar es la del Estado, no la de sus autoridades o funcionarios que han podido cometer actos delictivos a título personal. Entre los documentos desclasificados se encontraba el estadillo u hoja de despacho con la famosa anotación de Manglano, PTE para el viernes, y González arremetió ante el Grupo Socialista, primero contra los jueces descerebrados que se extralimitan en sus funciones, pero esa misma noche, entrevistado en TV3, pues dirigió su ira contra mí. Dijo, en toda sociedad democrática debe haber un porcentaje de canallas, hay que tolerarlos y convivir con ellos, pero el señor que dirige el mundo es uno de esos canallas. Una semana después, González se recreó en la suerte en un cónclave socialista en Portugal. He llamado canalla al director del mundo, pero debo rectificar para pedirles perdón a los canallas. Rubalcaba añadió que el gobierno tenía dos sedes, una protocolaria en la Moncloa y otra en la calle Pradillo, en el domicilio del mundo, que según él es donde realmente, desde donde realmente se gobierna. Bueno, yo estaba completamente ajeno a la siniestra conspiración que se cernía sobre mí. Y aquel mes de julio viví con emociones opuestas la liberación de Ortega Lara, la represalia de ETA secuestrando y asesinando al joven concejal del PP Miguel Ángel Blanco. Fueron días terribles. Recordaría al Pedro J. Ramírez que la noche del 30 de junio de 1997 cenaba con el entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y me llamó aquella noche, yo era el redactor jefe de noche del periódico, para ponerme sobre aviso porque veía muy nervioso al ministro. A los postres salimos de duda y Pedro J. me llamó para decirme que le habían informado a Mayor Oreja que el empresario Cosme del Cló había sido liberado por ETA. Pero esa no era la auténtica razón del nerviosismo de Mayor Oreja. La verdad es que a las 6 de la mañana supimos lo que ocurría cuando la Guardia Civil anunció que había liberado en un garaje de Mondragón al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Pero como digo, la alegría que supuso la liberación de alguien tan entrañable como Ortega Lara duró muy poco, y cuando ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco ya nos dimos cuenta de que aquello era la crónica de una muerte anunciada, la crónica de un asesinato anunciado. Yo hice un intento a la desesperada, aprovechando las conexiones que tenía de cuando había entrevistado a la cúpula de ETA en el año 88, y recurrí a la abogada de Chelis, quien había sido mi interlocutor como miembro de la dirección de ETA, para que María José Gurruchaga, la hermana de Carmen Gurruchaga, y le pedí que hiciera una gestión humanitaria que fue facilitada por el Ministerio del Interior y por el gobierno francés. La abogada entró en la cárcel de la Santé en París y le pidió a Chelis que hiciera un llamamiento pidiendo a la cúpula de ETA que no asesinara a Miguel Ángel Blanco. Y el encuentro se produjo y Chelis, que estaba ya desmarcándose de la banda y luego terminaría abandonándola, pues le dijo a la abogada que lo haría encantado si pudiera ser de alguna utilidad. Pero él, mejor que nadie, sabía que los comandos de ETA en una situación así tienen unas órdenes cerradas y que nada ni nadie que proceda del exterior, ningún llamamiento, iba a alterar la consigna que tuviera el comando. Fue
verdaderamente lamentable que, con posterioridad, Felipe González recurriera a esta gestión humanitaria para sugerir que ya en la época del secuestro de Miguel Ángel Blanco, el gobierno de Aznar tenía vías de negociación con ETA. Las cosas fueron estrictamente como yo acabo de recordarlas. Como recuerdo también, desde luego, pues la terrible conmoción que se produjo aquel sábado 12 de julio en la redacción, a primera hora de la tarde, cuando apareció el cuerpo del joven concejal maniatado y con dos tiros en la cabeza. A la mañana siguiente yo publiqué una de mis más duras requisitorias: HB debe pagar por esto. El título era "El pueblo maldice a ETA, mi carta a HB debe pagar por esto", señalando al brazo político de la banda como cómplices, como encubridores, como coautores de aquella atrocidad. En realidad era la posible ilegalización de HB lo que yo estaba poniendo sobre la mesa. Y Aznar me dio a entender que algo parecido rondaba también, empezaba a rondar por su cabeza, cuando el jueves 4 de septiembre almorzamos mano a mano en el jardín de la Moncloa. Me acuerdo de que era esa fecha porque hablamos de la dramática muerte de Lady Di el fin de semana anterior, y él comparó lo ocurrido en el Reino Unido con las movilizaciones, el luto por Lady Di, con el espíritu de Ermua, y él en protesta por las manifestaciones, en protesta por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, y él me dijo que claro, que la diferencia es que en España lo que había aflorado era la conciencia de la nación ante una atrocidad como el terrorismo. Es 30 de agosto de 1997, medianoche. Tras 12 horas conduciendo acabo de llegar a París. Estoy reventado, pero quiero saber el resultado de Madrid Atlético, el partido que abre la Liga. Antes de la era de Internet, lo mejor, casi la única forma de saberlo, era el teletexto del canal internacional de televisión española. Al pasar por la BBC, escucho: Lady Di ha tenido un accidente de gravedad en París. Llamo al redactor jefe de noche y salgo hacia el túnel del alma, donde a esa hora ya solo quedan policías y algún fotógrafo. Uno de ellos me dará la clave: la persecución de los paparazzi como posible causa del accidente. Abajo, los bomberos se afanan en extraer de la chatarra del Mercedes los cuerpos de cuatro personas. El vehículo ha chocado a 150 km por hora con el pilar número 13 del túnel. Escribí la crónica y la mandé para la segunda edición, pero cuando volví a casa eran las 4 de la madrugada y Lady Di acababa de fallecer en el hospital mientras la policía buscaba al presidente Shira, que no dormía en el Elysium. El redactor jefe de noche me tranquilizó: tu crónica ha entrado en toda la segunda edición. En las primeras rutas le iba herida, pero para Madrid la hemos actualizado con la muerte. Así era el mundo antes de la era de Internet y de la información actualizada al instante. Pero en el mundo de Pedro J. ya entrenábamos con la edición continua. Es verdad, la edición continua que hoy representa el mundo digital. Y es verdad también que mientras los acontecimientos políticos de España absorbían la atención del equipo directivo del periódico, nuestra red de corresponsales, con grandes figuras como Iñaki Gil, como Rubén Amón, como Carlos Fresneda, como tantos otros que sería interminable nombrar, pues hacían una cobertura internacional extraordinaria, a tono con la de cualquiera de los mejores periódicos del mundo. Pero antes de la conclusión de septiembre, Rafael Vera puso el foco donde quería ponerlo, porque anunció una mañana en la SER: pronto se va a saber a qué dedica el tiempo libre Pedro J. Ramírez. Esa mañana yo estaba en la tertulia de la COPE y solo se me ocurrió decir: ¿a qué dedica el tiempo libre? Pues eso suena a la canción de José Luis Perales. Bastarían unas horas para que empezara a caerme del guindo, porque estaba a punto de distribuirse un vídeo de alto contenido sexual en el que yo aparecía con una mujer guineana. En octubre de 1997 yo era redactor jefe de la sección política del Mundo. Andábamos cabalgando el día a día entre el recorrido judicial del caso Gal y las tensiones con el gobierno de Aznar por los llamados papeles del CSI. Y de repente surgió algo que seguramente ha marcado la trayectoria personal y profesional de Pedro J. Ese vídeo que le grabaron desde dentro de un armario para hundir y acabar con su carrera periodística.
No olvidaré nunca la mañana que Pedro reunió a todo el staff y nos explicó lo que ocurría y que ese vídeo había sido enviado a centenares de personas en España, incluida su propia familia. Nos invitó a ver el vídeo en su despacho para saber de qué se trataba. Algunos no quisimos. Han pasado más de 20 años y yo nunca he visto ese vídeo. Me parecía y me sigue pareciendo que ceder al morbo de ver esas imágenes de alguna forma era hacerse cómplice de los autores de un ataque intolerable a la intimidad y a la dignidad de una persona. Yo me enteré de lo que estaba en marcha porque esa misma tarde, la misma tarde que Vera había dicho lo de nos vamos a enterar a qué dedica el director del Mundo el tiempo libre, pues me llamó un tal Alfonso Rodrigo, que era, me dijo que todavía era director general del Ya, que dando a entender que iba a dejar el cargo. El periódico estaba controlado entonces por aquel atrabiliario abogado Emilio Rodríguez Menéndez. El tal director general, el tal Alfonso Rodrigo, me dijo que había oído por la mañana lo que se había dicho en la radio y me pidió una cita urgente. Preparan una campaña durísima contra usted, me dijo acompañado de algunos compañeros. ¿Pero qué es eso de que preparan? Yo le dije, ¿quiénes son los que preparan? Y él me respondió como una ametralladora. Mire usted, Vera es el que lo paga todo. Las reuniones son en casa de Rodríguez Menéndez. Yo he asistido a alguna de esas reuniones. Y en el tema están también Argote, Cobo del Rosal y Goñi Tirapu. Caramba, Argote y Cobo del Rosal, los abogados de los GAL, y Goñi Tirapu, el gobernador de Guipúzcoa, que se había distinguido también por su vinculación con todo el grupo. Todo provenía de una trampa que me habían tendido meses antes, cuando esa mujer guineana, la que yo conocía como Emma, me citó en su apartamento, mientras un tal Cantalejo, que se le había presentado a ella como colaborador del CSID, de los servicios secretos, le había dicho, grababa desde dentro de un armario. Esta imagen pertenece al sumario. Nada más consumar su fechoría, se trasladaron a otro apartamento que había alquilado para ellos Ángel Patón. Este personaje es absolutamente clave en esa trama. Ángel Patón, asistente personal de Felipe González durante 5 años en la Moncloa. Tenía su despacho a 20 metros, a 30 metros del despacho de Felipe González. Cerdán y Rubio localizaron el móvil del tal Cantalejo, le llamaron por teléfono. Él colgó abruptamente, pero viéndose descubierto, claro, precipitó los acontecimientos según las indicaciones que recibió de Patón. El trato para difundir el vídeo se cerró en 50 millones de pesetas que el propio Patón, es decir, el ayudante personal de Felipe González, y Goñi Tirapu, es decir, el gobernador civil de Guipúzcoa, recogieron en casa del propio Rafael Vera, número 2 del Ministerio del Interior, implicado en la trama de los GAL en todas sus fases. Logramos desenmascarar toda esta trama que acabó en un juzgado de la Audiencia Provincial de Madrid, sentados en el banquillo y condenados después, en última instancia, por el Tribunal Supremo. ¿Qué logramos nosotros? Nosotros logramos, a raíz de la ayuda de gente que estaba dentro de ese grupo, que demostrar que la persona que aparecía con Pedro J en el vídeo, que fue la que fue sobornada y comprada por 50 millones de pesetas, junto con su compañero llamado González y que estaba dentro del complot, pues logramos que declarara lo que había ocurrido, que su expareja nos ayudara a localizarla a ella cuando se fugó y que una amiga de ella consintiera que la policía le pinchara el teléfono para saber desde dónde llamaba. Tras haber recibido el dinero, se fugaron a Venezuela y a la vuelta fueron detenidos por la policía. Logramos finalmente desenmascarar a todos los conspiradores, llevarlos a los tribunales y salvar a un periódico que en aquellos momentos se batía el cobre en primera línea para denunciar la guerra sucia que había puesto en marcha Felipe González
en el año 83. Sin dudarlo, yo decidí, y eso es lo que hicieron Cerdán y Rubio, que buscáramos la verdad de aquella infamia, oye, como si la víctima fuera otro, como si le estuviera ocurriendo a una persona que no fuera yo. El primer paso fue interponer a través de mi abogada, Cristina Peña, la correspondiente denuncia ante la juez de guardia, Ana Revuelta. La jueza Revuelta ordenó secuestrar los sobres que aún no habían sido distribuidos por correos y es verdad, la policía actuó con especial celeridad. Y entonces fue cuando tanto Barrio Nuevo como Corcuera llamaron, los dos exministros del Interior, llamaron a su sucesor Jaime Mayor Oreja quejándose de que se estuviera violando la libertad de correspondencia y alegando incluso que el hecho de que los sobres fueran dirigidos a autoridades o diputados en muchos casos, dijeron que es que aquellos envíos eran de sobres aforados. La verdad es que lo de los sobres aforados, ni siquiera personajes como Corcuera o Barrio Nuevo, yo podía imaginar que llegaran a inventar esa figura. Tanto interés, tanto un disparate de tal calibre como lo de los sobres aforados, pues confirmaron todas mis conjeturas sobre el origen de lo que estaba en marcha. Además, el propio Felipe González hizo enseguida comentarios soeces, habéis visto, aprovechando la presentación de un libro, precisamente de un libro de Ramoncín. Ese día, Aznar me llamó desde Japón, donde estaba en viaje oficial, para expresarme su solidaridad, su apoyo. Entendía muy bien cuáles eran las claves de lo que estaba sucediendo. Entre tanto, la jueza había ordenado la detención de la guineana, que se apellidaba Rapú Muebake, y le había ya tomado declaración tras ponerla en libertad provisional. Ella había declarado que todo estaba escrito en un diario que ella había ido llevando durante los meses en los que se había gestado la grabación y la distribución del vídeo, y la jueza había mandado incautar el vídeo en su apartamento antes de que ella llegara al apartamento, es decir, cuando nadie podía haber manipulado esa prueba. En ese diario quedaba clarísimo el papel que había jugado cada uno. Y para mí, al margen de la implicación de Patón, de Goñi Tirapu, del propio Vera, de cómo recurrieron a Rodríguez Menéndez para intentar distribuirlo, para mí lo más sorprendente, lo más aterrador, fue la reiteración y la concreción con la que en ese diario se mencionaba o aludía a Felipe González para explicar que Patón le tenía al tanto de cada uno de los pasos que estaban dando para difundir el vídeo. Cuando 5 años después se sentó en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid, acusado de este delito, Rafael Vera se declaró inocente, pero su última palabra provocó más de un respingo cuando declaró, literalmente, que él no había formado parte en estos hechos, pero sabía quiénes habían sido y que se trataba de personas que habían ostentado responsabilidades de nivel superior al suyo. Responsabilidades de nivel superior al de un secretario de Estado solo las tienen los ministros, los vicepresidentes y el presidente del gobierno. La sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo, absolvió a Vera por falta de pruebas, dejando constancia de la alta probabilidad de que fuera culpable, pero afirmando que su presunción de inocencia no había quedado del todo destruida, y condenó a los demás apenas entre 2 y 4 años de cárcel. La sentencia aseguraba que todo el montaje había sido urdido literalmente por un grupo organizado para desprestigiar al señor Ramírez por la línea editorial e informativa que mantenía el periódico que dirigía ante la inminencia de los juicios sobre los GAL. La verdad es que esta frase
bien valía por todas las penalidades, por todas las horas de desaliento que me había tocado vivir desde la perpetración de la infamia. Quedaba establecido que lo ocurrido no era un asunto privado, sino el más sucio ataque contra la libertad de expresión de la democracia, perpetrado por colaboradores directos de Felipe González. Solo sentí que Antonio Herrero, fallecido en el mar mientras buceaba, no viviera para constatar hasta qué punto había acertado al describir este episodio como el último atentado de los GAL. La audacia de un reportero gráfico ya nos había permitido poner, entre tanto, a González muy cerca del sitio en el que merecía estar. El martes 23 de junio de 1988, en medio de una enorme expectación, el expresidente acudió a declarar ante la Sala Segundo del Supremo en calidad de testigo, porque los jueces habían dicho que imputarle y sentarle en el banquillo hubiera supuesto un estigma para el puesto que había ocupado, la presidencia del gobierno. Acudía en calidad de testigo al juicio del caso Segundo Marey. Estaban en el banquillo Barrio Nuevo, Vera, San Cristóbal, Amedo, todos los demás. Pero yo no estaba pendiente de lo que dijera González, porque ya sabía que sus palabras serían tópicamente exculpatorias, sino del resultado del plan que me había propuesto la víspera nuestro redactor gráfico Fernando Quintela. Me acuerdo como si estuviera viéndole. Mañana voy a intentar hacerle una foto a Felipe en el Supremo. Te lo digo porque existe el riesgo de que me cojan y se monte un cirio. Así me lo explico. Y yo reconozco que había dado mi aprobación pues en pos de un acto de justicia poética. Si el Supremo había considerado verosímil que un ministro del Interior pudiera secuestrar a alguien y retenerlo durante 10 días sin conocimiento del presidente del gobierno, si los magistrados habían alegado que impulsar a González habría sido un estigma para él, si el blindaje que le protegía incluía la prohibición de captar imágenes de lo que era una vista pública, eso tenía que tener una compensación. Era poco menos que misión imposible, pero Quintela lo logró. Hizo cola desde las 5 de la mañana para obtener una de las plazas reservadas al público en la sala. Entró con una Minox GTX con componentes de plástico en el bolsillo y pegó la película a las páginas del ejemplar del periódico que pudo dejar en el pequeño conducto que separaba el arco de seguridad de la cinta del escáner. Cuando González terminó de declarar y se dio la vuelta, Quintela extendió un brazo y con la Minox camuflada en el cuenco de la mano hizo un único disparo. Su médico le había recetado un tranquilizante para que no le temblara el pulso. Así es como lo hizo. Pero no todo salió perfecto. Cuando llegué a la redacción me esperaba Ricardo Marquerie y Agustín Caballero, y entre los tres decidimos revelar el negativo. Ahí fue culpa mía el subir la temperatura en 6 grados, la temperatura del líquido revelador, lo que provocó no solo el aumento del grano de la película de una forma descomunal, sino que la película se rompiese, fotográficamente hablando, del todo, y obtuvimos un negativo prácticamente transparente. Ricardo había hecho magia, había utilizado un escáner muy potente que había en los talleres del periódico. No estaba destinado a la fotografía, porque entonces toda la fotografía que hacíamos era analógica, eran cámaras con carrete, con película, como las de siempre, de 35 milímetros, y revelábamos y copiábamos la foto de forma manual. Pero en vista de que era imposible hacerlo de esta manera, a Ricardo se le ocurrió que quizá con ese escáner podría sacarse hasta el más mínimo detalle de información que había en la película. Lo que era imperceptible para el ojo humano no lo era para un escáner de esas características. A la mañana siguiente,
miércoles 24 de junio de 1998, más de la mitad de la portada estaba ocupada por esa fotografía granulosa en la que un Felipe González, cabizbajo, con las manos en los bolsillos, abandonaba entre la penumbra la sala segunda del Tribunal Supremo en medio de esos dos pivotes dorados, bajo esos rosetones, el gran rosetón del centro que presidían el recinto. El título de la foto era casi más importante que el título principal. El título principal decía: González promete ante 11 jueces del Supremo, a mí que me registren, que él no tuvo nada que ver con los GAL. Pero el título del pie de foto decía: un documento para la historia de España. Cuando se distribuyó el periódico, todos supimos que de los barrotes de aquella cárcel de la hemeroteca no podría escaparse nunca. El 29 de julio se hizo pública la sentencia. El ministro del Interior de Felipe González, condenado por secuestro y malversación. Titulamos a toda página. Y dijimos: el Supremo castiga a Barrio Nuevo, Vera y San Cristóbal con 10 años de cárcel y 12 de inhabilitación absoluta. Reconozco que fue un momento de éxtasis periodístico. Yo nunca me he alegrado del mal ajeno, pero 15 años de ímprobos esfuerzos buscando la verdad, recibiendo bofetadas por todas partes, pagando un alto precio personal, tenían al fin su recompensa. La justicia acreditaba como hechos probados la tesis de lo que había sido nuestra indesmayable denuncia. Los crímenes de los GAL habían sido fruto de una trama de terrorismo de Estado montada por el gobierno de Felipe González. El 10 de septiembre, 6.000 militantes del PSOE, acarreados en autobuses, acompañaron a Barrio Nuevo y Vera hasta la puerta de la cárcel de Guadalajara. Allí les aclamaron como héroes y lanzaron exabruptos contra el mundo. Raúl del Pozo escribió una memorable crónica. Pedro J. me mandó a cubrir la despedida de Barrio Nuevo y de Vera en la cárcel de Guadalajara. Entonces fui con Manolo Sánchez por la empinada ciudad hasta la puerta de la cárcel, donde había miles de banderas rojas, negras y blancas, verdes, y como 10.000 militantes, la plana mayor del socialismo. De pronto apareció el general Galindo y hubo aclamaciones como un héroe, lo recibieron como un héroe. Galindo, Galindo, Galindo. Y un policía me dijo: van a contra ti. Entonces vi venir a la gente, se iba balanzando contra mí y empezaron a insultarme: hijo de puta, sicario de Pedro J., farcista. Y yo tengo agorafobia, padezco agorafobia, pero es que además venían, yo creí que me iban a linchar, o que me iban a pisotear, o que me iban a hostiar. Entonces, bueno, nos fuimos, Manolo y yo salimos, nos metimos en un bar y me bebí de un trago un cubata. Entonces escribí un artículo que se titulaba En el frente de Guadalajara, en el que contaba cómo aquella tarde sentí cómo serían las sacas y los paseos en la guerra civil. Claro, Felipe González, lo reflejamos en la portada, pues les dio un teatral abrazo, primero a Vera, luego a Barrio Nuevo, y él, claro, él se quedó fuera. Su siguiente añagaza fue firmar el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional como abogado de su exministro, como abogado de Barrio Nuevo, para cubrir las apariencias de que hacía algo por ellos. Pero mientras esta iniciativa caminaba hacia el fracaso, ETA declaraba una tregua unilateral y el gobierno de Aznar decidió explorar las posibilidades de aprovechar esa tregua para negociar el final del terrorismo.
El PSOE exigió como precio de su apoyo el indulto de los condenados y el Consejo de Ministros se lo concedió la víspera de Navidad. Habían estado 105 días entre rejas, pero como digo, de la cárcel virtual de las hemerotecas ya no saldrán nunca. Irritado por la creciente estabilidad y aceptación del gobierno de Aznar, ofendido por el prestigio y la credibilidad del periódico al que tanto detestaba, indignado por las malas perspectivas de su propio partido, Felipe González terminó verbalizando el 9 de junio del año siguiente lo que él pensaba. Y lo hizo en la localidad de Don Benito durante un almuerzo de hermandad, pues con socialistas extremeños. Refiriéndose a los postres, estaban ya en los postres, a la demonizada pinza entre el PP e IU, que a mí me atribuía, González explotó. Lo mismo son Aznar y Anguita, la misma mierda. Luego matizaría que en realidad quería decir que eran la misma cosa. Esa noche yo intervine en la COPE explicando, hombre, que lo que más me había impresionado eran los aplausos de los socialistas extremeños asistentes. Y yo dije, es que el papel de González en la vida pública consiste en sacar lo peor que lleva el ser humano, esa parte animal que hay dentro de un sector del pueblo español. Al día siguiente, González me contestó en Granada. Como me siento tan libre, dijo, ahora puedo decir que el que es una auténtica mierda es Pedro J. Y esto no ha sido un error, es una declaración intencionada. Pese a que numerosos colegas, lectores, amigos me instaron a presentar una querella por injurias contra González, yo decidí contraponer a su exabrupto la ironía y le agradecí públicamente que siguiera leyéndome y escuchándome con tanta atención y que me equiparara. Oye, aunque fuera al nivel de la mierda, nada menos que con el presidente del gobierno y con el líder de Izquierda Unida. Por mucho que le molestara, El Mundo estaba en el pináculo de la prensa. El Mundo era un periódico que tenía una capacidad de despliegue informativo que llegaba a cualquier lugar de la tierra. Nuestros reporteros siempre estaban en primera línea corriendo riesgos. En enero de 1999 el diario El Mundo me envió a cubrir la guerra de Sierra Leona, un conflicto que desde la primera jornada me hizo ver un espectáculo atroz. Había cadáveres tirados en la carretera, comidos por los buitres, jóvenes y mujeres con brazos y manos amputados por la guerrilla. En la segunda jornada salí a las afueras de la capital, Freetown, y justo allí fui secuestrado por un grupo de rebeldes. Aquello se convertiría en una de las experiencias más singulares de mi carrera, ya que pese a que estar cautivo, pude entrevistar a todas sus víctimas, a las mujeres que mantenían como esclavas sexuales. Me hicieron dormir sobre una cabeza que habían colocado sobre una caja, ver los cadáveres que tenían colgados de los árboles. A la tercera jornada le convencí para que me dejaran salir, para publicar todo aquello que yo había visto. Y sorprendentemente me dejaron ir. Aquel otoño, El Mundo celebró su décimo aniversario en la cima de su influencia y capacidad informativa, con una multitudinaria fiesta, la celebramos en IFEMA, a la que asistieron, no sé, cerca de 10.000 personas, encabezadas por el propio presidente Aznar, por Ana Botella, su esposa Ana Botella, también estaban Anguita, líderes del PNV, de Convergencia, y ojo, los directores de cuatro grandes diarios europeos de referencia con los que teníamos estrecha relación: The Guardian, el Financial Times, el Corriere y Liberación. Les prometo que nunca perderemos el espíritu rebelde, inconformista y crítico que alentó hace 10 años nuestro sueño. Les dije, me comprometí ante ellos, celebrando lo que era el triunfo de la información sobre el encubrimiento. Pocos meses después, en las elecciones generales del 2000, Aznar también vivió su noche triunfal. Todo jugaba a su favor: la buena marcha de la economía, su apuesta por el centro reformista y el error del PSOE al presentar a Almunia como candidato,
y pactar encima con una Izquierda Unida en la que el ortodoxo Francisco Frutos había relevado a Anguita tras el último infarto del Califa Rojo. Cuando se selló aquella alianza, me acuerdo que Aznar estaba eufórico. Cenando una noche en la Moncloa, me contó lo que había comentado con el que era su jefe de campaña, un tal Mariano Rajoy. Le he dicho a Mariano, esta vez vamos a ganar donde nos ganan siempre, es decir, en la campaña electoral. Cuando a media tarde del domingo 12 de marzo trascendieron los resultados de las encuestas llamadas israelitas, quedó claro que el PP estaba ya en territorio de mayoría absoluta. Al contrario de lo que había sucedido en 1996, todas las horquillas, todas las previsiones quedaron desbordadas en favor de Aznar. Al final logró 183 escaños con 10.200.000 votos, el mejor resultado cosechado por un partido de centroderecha desde el inicio de la democracia. Era el desquite de aquella amarga victoria de 1996, de aquella amarga victoria de hacía 4 años. Pasada ya la medianoche, me llamó Aznar. Estaba exultante, celebrando junto a Ana Botella la gran victoria que hasta esa noche se les había negado. Me dijo, han sido muchos años subiendo la piedra por la ladera, pero ha merecido la pena, porque hoy se ha acabado de verdad la guerra civil. A mí me llamó la atención ese enunciado. ¿Qué quieres decir con eso? Que hoy se ha acabado de verdad la guerra civil como argumento político, la posibilidad de utilizarla contra alguien y de que dé resultado. Era un diagnóstico prematuro, pero es verdad que en ese momento parecía estar vigente. En esta parte hemos visto cómo los periodistas nos las tenemos que ingeniar muchas veces para conseguir una información de valor. Por ejemplo, el caso de la fotografía de Felipe González declarando ante el Tribunal Supremo. En este sentido, la accionista y suscriptora del Español, Mariluz Simón, te pregunta por el proteccionismo hacia los representantes del Estado. Me gustaría saber si, de algún modo, aunque tenemos esta democracia un poco lesionada desde hace un tiempo, es posible que con Pedro Sánchez no se vayan a tener los miramientos judiciales que se tuvieron a la hora de valorar al señor X, a Mr. X, en los GAL. Bueno, para que ese riesgo y para que esa comparación fuera pertinente, Pedro Sánchez tendría que incurrir en actos delictivos, por lo menos en presuntos actos delictivos equivalentes a los de los GAL. Yo creo que Sánchez, como Zapatero, como el propio Aznar, como Adolfo Suárez, han cometido graves errores como gobernantes. Han incurrido en graves equivocaciones, pero yo creo que los errores y las equivocaciones son una cosa y los actos delictivos otra. Hasta ahora en la democracia, solo Felipe González, aunque él solo declarara como testigo y no como imputado, pero es evidente que era el responsable político de los delitos que se cometieron a sus órdenes, solo Felipe González y Mariano Rajoy, en lo que se refiere a la financiación ilegal y al encubrimiento de esa financiación ilegal con toda una serie de maniobras policiales de las cloacas del Estado, solamente González y Rajoy han estado implicados directa o indirectamente y han tenido que declarar en ambos casos como testigos por hechos delictivos. Es verdad que hay algunas iniciativas ahora que relacionan a Pedro Sánchez con delitos de prevaricación o de negligencia en el tratamiento de la pandemia del coronavirus. Sinceramente, yo hasta ahora no he visto ningún elemento que permita pensar que esas acciones judiciales tengan el menor viso de prosperar.